Gente hermosa, aquí dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues hoy acabo de llegar, fui a dejar a mi hija a su trabajo y pues ya llegué aquí a casa. Voy a preparar unos nopalitos a la mexicana para almorzar el día de hoy y pues aquí dándoles la bienvenida, ya que pues es un nuevo día, nuevo blog. Muchísimas gracias y pues empecemos a ver qué hacemos este día, y aquí les voy a estar compartiendo. Yo creo que hoy vamos a ir a comprar nuestra despensa, lo que realmente necesitamos, que sería arroz, maseca, porque se me acabó la maseca, por eso ayer estuve calentando unas tortillas que compré, y pues voy a tener que ir a comprar mi maseca, mi arroz. No sé qué otras cosas necesito, pero voy a comprar todo lo que necesite para el mes. Ya lo básico, que es jitomate, todo eso después se compra, pero en la SAN voy a surtir para todo lo que se compre por mayoreo, o sea, por cantidad grande, allá lo voy a ir a comprar. Así es que ahí los voy a llevar ratito y ahorita voy a preparar el almuerzo. Así es que muchísimas gracias a todos y acompáñenme a preparar el almuerzo el día de hoy. Así es que vamos a ver qué hacemos más en este día y pues vamos a cocinar, si no, no terminamos. Por aquí ya estoy preparando el arrocito para mis hijas. Ahí tengo unos huevitos, miren. Y pues es lo que van a almorzar ella. Ahorita yo voy a preparar los nopales que les dije, pues ya que a ellas no les gustan los nopales, ya nomás los nopales sería para mí y mi esposo y mi hija la grande, hasta el rato que llegue ella en la tarde. No sé si vaya a llegar todavía a cenar, y si no, pues es que ella sale de lunch, allá se compra algo para comer. Y pues ayer les dije que iba a limpiar mi estufa, pero dije hoy la limpio porque de por sí pues está solamente aquí, está manchado porque se me regó. Puse a hervir no recuerdo que puse a hervir ahí, se me regó. Y pues ya ahorita ya no lo quise limpiar ayer. Dije, ay, ya no, ya me cansé y me voy a descansar. Y pues ahorita ya me gusta que se dore bien el arroz para que salga rico. Y ahorita voy a moler el jitomate rojo y se lo voy a agregar. Y si no tiene uno jitomate, solamente un poquito de consomé. Para los que les gusta mucho el consomé de tomate. Yo le pongo muy poco siempre porque pues igual también es dañino pues para la salud. Y ahorita le voy a poner el jitomate, nada más que sofría bien. Y pues así es, mi gente, aquí estamos. Miren, por aquí ya tengo un jitomatito y le puse unos chiles, unos pimientos rojos, o sea, no son picosos, son de los pimientos rojos que no pican, que a veces siempre me dicen que sí pican, pero estos son estos. Como ahí tengo, pero una vez le puse así al arroz y me encantó cómo salió y por eso el sabor. Y ahorita le puse ahí su cebolla y 3 dientes de ajo. Así es que ahorita lo voy a pasar a licuar y se lo vamos a agregar al arroz que ya está listo. Y aquí miren, estoy friendo. Y ya después que fría bien esto, ya le voy a agregar los nopalitos que ya tengo ahí. El chile rojo le puse también, pero ahorita me hace falta el jitomate.
es chile rojo lo que está ahí. Pues ahorita seguimos. Ya luego les muestro cómo quedan esos nopalitos bien ricos. Por aquí voy a preparar un pastelito de 10 pulgadas que me pidieron para mañana. Ya después iremos por la despensa. Pero ahorita voy a preparar esto y es lo que vamos a hacer después de que terminamos de almorzar y todo. Y ahorita vamos a preparar este pastelito. Por ahí ya tengo, miren, ahí ya tengo el pastelito cociéndose ya, horneándose. Yo creo que horneándose es la palabra correcta. Por ahí están y ahorita que salgan se los muestro. Ya tiene muchísimo que le compartí cuando compramos las cosas por mayoreo y ahorita pues ya se acabaron. Y hasta ahorita voy a empezar a surtir nuevamente. Miren, es como estos, papel higiénico. Trae 36 rollos y están a 25.98. Y pues me lo voy a llevar. Ahí está. Ya lo puse. Aquí solamente vengo a traer el frijol, arroz, maseca. Que es lo que pues eso no se encuentra. Así es que por eso vengo a hacer mis compras. Miren aquí el papel este de las manos, están a 25 también, trae 45 rollos. Ok, seguimos. Ahora creo que, sí, apenas están bajando el agua. Pero agua no compro. Eso sí lo vamos a traer gratis para tomar. Y ya para cuando ocupemos para el trabajo o lo que sea, pues sí, llevamos de aquel. Miren, por aquí está. Está 8. Vamos a llevarlo. Porque pues igual para los pasteles. Me voy a llevar una. Tengo frijol pinto. No ha llegado el frijol negro aquí. Y pues voy a llevar arroz. Este de 50 libras. Está a 19.53. Es que vamos a llevar un paquete, vamos a llevar. O un bulto. Que ya ahí puse lo que es el bulto de arroz. Que vamos a seguir buscando. Miren lo que me acabo de encontrar aquí. Mayonesa. Nunca habían vendido mayonesa mexicana. Y está a 10.58. Está a buen precio. Trae 2. Pues casi viene saliendo, creo que igual que la Walmart, por 1. Pero sí, en Walmart está como en 5 y tanto. Pero ya lo venden aquí. Muy buena opción. Yo tengo mayonesa, así que no voy a comprar. Por aquí ya llegamos donde está el azúcar. Este de 10 libras está en 5.94. Este Domino está a 7.48. Y este de 25 está a 17.68. Y este de 50 libras está a 33.98. Así es que son 50 libras. Este es 10 a 5. 10, 20, 25. O sale más barata esta.
porque son 10 libras aquí y allá son 50 libras. Aquí en 5 paquetes son como 10, 25, 26, 27, 28. 30, sale más barato este. Así es que nos vamos a llevar dos de esta para los pasteles. Dos paquetes. Okay. Nos vamos. Yo quiero azúcar, pero del otro para consumir y no hay. Ya luego lo compraríamos en Walmart. Aquí están las leches evaporada. Trae 8 y sale 12. Son más caras aquí. Eso los compro en la Walmart de otra marca. Salen más económicas allá. La maseca está a 31.68. Miren, 31.68. Este es de 50 libras. Y desde que les compartí, cuando lo compré hasta ahorita se me acabó. Y me voy a llevar un bulto. Ya llevamos nuestro bulto de maseca. Ahorita voy a agarrar harina. Y esta harina está a 11.48. Y dice que solamente podemos agarrar 5. Ahí dice claramente no podemos agarrar más. Ok, nos vamos a llevar un bulto para los pasteles igual. Por aquí vamos a agarrar un paquete de este Royal. Está 6.58. A agarrar uno de este de vainilla, está 5.28. Vamos a agarrar unas dos. Agarrar un paquete de este para hacer tamales. Son puras pechugas. A llevar dos. Y un plato de piernas. Voy a llevar dos platitos. Está este de 18 para hacer una barbacoa de res, o está esta, no sé, voy a ver, creo que esta está en 20, creo que con esta está 15. 13, serían casi 30. Voy a llevar estas dos. Me voy a llevar estas dos para una barbacoa. Voy
lleva un pollo rostizado. Está a $4.98. Está. Mire, vamos a llevar uno de estos. Quería integral, pero no hay. No hay integral. A veces tienen integral, pero pues voy a llevar esta para unas tortas. Y esas son diferentes, son más pequeñas. Está muy pequeña estas. Me gustarían un... Pero las que llevo puedo hacer este pampazos, aunque no sean redondos. También llevo un paquete de fresas para los pasteles. Uy, esto sabe bien rico. 3.74. Ay, pero no quiero pan. Es que vámonos. Seguimos, vamos a traer leche. Nos vamos a llevar un champú Pantene, que ahorita está de promoción, $7.98. Estaba $9.98 y lo bajaron. Estaba el mismo precio que el Dove. Es que nos llevamos un Pantene. No les mostré, pero agarramos un paquete de toallas también. Nos vamos a llevar un paquete de este. Pues este va a tardar muchísimo tiempo para mi esposo. Sale en $27.98. Trae 52 piezas. Vamos a pagar y ahorita vamos a ver cuándo vamos a hacer. Cuándo gastamos en todo lo que compramos. Pues mi gente, pues ya estoy aquí en casa y pues ya vieron todo lo que compré, lo más necesario, lo básico que se ocupa. No recuerdo qué tanto tiempo tiene, por ahí déjenme, recuérdenme ustedes. Yo voy a checar también en el video que les compartí la compra, la dispensa también. No recuerdo qué fecha fue y es desde esa fecha hasta ahorita he vuelto a comprar nuevamente las cosas que yo ocupo aquí. Y pues ahorita esta vez gasté $253 de todo lo que compré, de lo que ustedes vieron que les compartí ahí. Hasta aquí dejamos este vlog. No sé qué tanto de largo vaya a salir este video, así es que muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vlog, si así Dios lo permite.